Durante el mes de mayo, la imagen religiosa conocida como Divina Infantita visita las casas de distintas colonias y ejidos de Tuxtla Gutiérrez. El culto que tenemos aquí a mis espaldas es la Inmaculada Infancia de la Virgen María, mejor conocido como la Divina Infantita o la Inmaculada Niña María, ¿verdad? La Santísima Virgen María, pues, tuvo una etapa de su vida que es muy desconocida en muchos lugares, sobre todo del sur de México, que es su infancia, ¿no? Y de ahí nace esta devoción de la Divina Niña, que es originaria de Guanajuato, ¿verdad? De esa entidad de México, y ya tiene alrededor de 100 años esa devoción. Esta imagen es la advocación de la Virgen María en su infancia, y es celebrada cada 8 de septiembre en Chiapas. A pesar de que es un culto que apenas empieza, son varias casas las que la reciben durante el mes de mayo. Es la Virgen María en bebé, ¿no? Muchos, por el desconocimiento, la confunden con el niño Jesús, la confunden con alguna devoción de Jesús en su infancia, pero es la Virgen María, ¿no? Su festividad, porque litúrgicamente es el día del nacimiento de la Virgen María, el 8 de septiembre. El 8 de septiembre es la fiesta del nacimiento a la natividad de la Virgen María. Desgraciadamente se desconoce, como ya decías, una devoción desconocida en el estado de Chiapas sobre todo. Durante los 31 días del mes de mayo, esta imagen sale a peregrinar y visitar las casas de los creyentes, quienes abren su hogar para su veneración, ya que esta Virgen no cuenta con un templo en Chiapas. El mes de mayo es dedicado a la Virgen María, el mes de María. Por eso en este mes la Santísima Virgen sale a su recorrido. Solamente en mayo sale la imagen. Y sale estos 31 días para estar con la gente, los que ya la conocen, sus devotos, los que aún no lo conocen. Mucha gente le implora y le pide a aquellas personas que se han casado y no pueden dar hijos. Le piden de corazón a la Virgen. Los niños de alguna enfermedad terminal, los niños enfermos de leucemia, enfermedades terminales de los adultos, problemas situacionales familiares, le piden, recurren a la Virgen. A pesar de que este culto es reciente en la entidad, ya son varias familias las que abren su hogar para recibirla, por lo que invitaron a acercarse a alguna de ellas que participan en su recorrido por Tuxtla Gutiérrez. Para recibir a la Virgen María, lo único que se necesita en realidad, pues, es buen gusto, corazón, ¿verdad? Que seamos propagadores todos de su infancia de la Virgen, para seguir lo que ella indicó a la persona, a la madrecita, a la madre que se le apareció. Pues, ¿cómo pueden contactar? Donde llega, la familia tiene el número, ¿verdad? Y también, pues, por los medios que conocemos, pueden conseguir el número, ¿no? de la para pedir a la Virgen. La Virgen únicamente sale del 1 al 31 de mayo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.